Bienvenidos a Ramen Food, Atracón a Mano Armada. Mis plegarias a Confucio han tenido su... Han escuchado. Confucio, no sé cómo terminar la frase, pero que Confucio me ha escuchado. No puede ser. Sí, porque a mí no yo lo he escuchado. Los dioses te escuchan. Me escuchan. Qué suerte tienes tú. He estado durante meses implorando para que viniera la novia del programa y aquí está sentada. Ya sabes que está muy liada. Sí, ¿no? Me ocupa. Sí, ando con el trabajo de la decoración del Hotel Londres, que es un trabajo un poco monstruoso. Bueno, luego nos cuentas. De volumen, te cuento luego. Bueno, os chupáis unos cuantos anuncios, está a nivel del programa hoy. O sea, todo va a salir fatal, se nos va a quemar todo, ¿no? Desastre, ¿no? La puerta, se va a abrir la luz, todos unos desastres, ¿no? ¿Por qué? La cámara se va a fundir, las flores como cayéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque está Luisa López en el programa. Qué asqueroso. Super mariloca. En un segundo vamos a hacer sushi porros, ¿no? Eso. Sí, temaki sushi. Joder, impresionante, Luisa López. Hasta ahora. Hasta así, un poco positivo. Bienvenidos a Robin Food, Atracón a Mano Armada. Ya está como controlando a ver qué se puede llevar. Como, qué bonito está. Qué bonito está esto, todo. Y tal, qué bonito que estás como controlando a ver si hay algo para llevarse, ¿no? No, porque ese pan que está ahí fosilizado, Paco, tampoco. ¿Cómo fosilizado? Es opaco para guisar. Si me gusta, una cosa es que tú no comas en casa. Yo como ya no guiso. Claro, ya no guiso. De hecho, vamos a hacer algo que no falta guisarlo. Es lo mío. ¿Sí, no? Sí, poco trabajo, rico, para muchas personas, no hay que guisar. Pues es como mi plato ideal. Sí, además me dijiste otro día que lo habías puesto en práctica en algún momento en casa con amigas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hicimos. Sushi porro, ¿no? Sushi porro. Bueno, en japonés es temaki sushi, que es un sushi que se hace con las manos, se lía como el tabaco, que es el auténtico sushi, el que se hacía... ¿Así? Y se vendía en los puestos en Japón en la calle hace muchos siglos. O sea, antes... Cuatro antes de Cristo. Jesús, ¿vienes documentado? Como vengo totalmente... Leído. No me has visto cogiendo apuntes y... Como siempre me dices... Sí, he leído. Impresionante. Luisa López, super monstrua. Bueno, ¿qué más has traído? Cuéntanos. ¿El altar este de Confucio? Sí, ese que dices que es te chulo, suerte. ¿Eh? Sake, ¿no? Siempre tenemos que ver algo de alcohol. De alcohol, ¿no? Siempre, alcohol en nuestras vidas. Bien. Es fundamental. Y está rico, está templadito, bueno, está bueno. Unas tablas auténticas de sushi que están hechas así, con una madera. John Chu, el cámara, ha dicho que es antiguamente una alpargata japonesa. Era como zapato para andar que se transformó en tabla para sushi. Habrá leído también, si se habrá informado. Luego unos palillos, ¿no? Sí, mira, palillos de todas clases. Mira, ven aquí, mira esto. Mira qué mozo y tal. Estos son de Perú. Estos son palillos japoneses porque acaban en punta. ¿Así? Mira, ¿ves? Sí. Pero estos, sin embargo, son chinos porque acaban, ¿ves? La punta la tienen en Roma. ¿Así? Sí. Y ahí, mira, de coco, lacados, de madera, de bambú, que son estos que te dan en los restaurantes con las instrucciones para cogerlos. Porque, eso bueno, se ha robado en algún restaurante, a los de la funda, ¿no? Están pedidos, sí, en un restaurante. Y luego estos de Perú que tienen cara, mira qué bonitos. Que ha traído Mariana cuando era maja. Mariana Salomón, que es campeona, ahora una plenarista. Que es la que decora esto y está preciosa, a pesar de lo que diga este tipejo. Luego, galletitas de la suerte, ¿no? Estas son chinas, pero bueno, entra, ¿no? Como sí, que sí, podemos, entra. Así es. Y mira qué abanico. Joder. Mira qué abanico, se ve bien. Para el arroz, ¿no? Sí, para el arroz. Porque ya sabes que secaban el arroz con un abanico. Lo haremos luego, ¿no? Sí, lo secamos, vale, claro. ¿Y luego esto claro. Estos son para hacer unos rollitos. A ver si nos da tiempo, ¿eh? Caducado en el 2007. Impresionante. ¿Pero qué es esto? Luisa López. Empezamos ya con todo torcido. Está caducado hace 5 años. ¿Pero qué es esto? Salís todos al relleno de la escalera con vuestras nang-tang-tang caducadas debajo de la sobaquera y decís a todo Cristo que empieza el programa Robin Food. Luego, inspectores de sanidad, no, por favor. Luego voy al sofá con los oftalidones y las aspirinas, alejar el mando de distancia y coger una nota de todo lo que va a ocurrir. Porque yo creo que el programa de hoy va a ser la bomba. Que es súper fresco. Empezamos con el tan, han, tan, fun, fun, han, caducado de 5 años. Impresionante, viva Rusia. Esto es un tele, puedes pasar a Luisa López. ¡Robin Food! No me empujas, ¿eh? ¿Te empujo? Me has empujado. ¿Qué va? Me estoy sacando las manos. Me has empujado. Me limpio las manos. Mira qué bien me limpio las manos. Ahora me quito el anillo porque si no todos los inspectores de sanidad que nos ven... No, qué va. Los televidentes son unos maniáticos. Y como el reloj marca las 3 de la tarde y son las 2 y 25. Y cosas bueno, así. Pero me suelen decir, joder, esos anillos, qué guarrada y tal. Sobre todo unos amigos que tengo que la pareja son inspectores de sanidad, pero te ven y son forofos. Sí. No quieren decir el nombre. Prefieren mantenerse en el anonimato sí, para conservar el puesto que ahora está todo tan mal. Pero bueno, dejo esto por aquí y a ver si no hacemos
un sushi con él. Ya, bueno, un montón sin aparecer, que desde el Mossad ha sido de cecido. ¿Dónde has andado? Como sin coger el teléfono, así como, decorando. No está en casa la señora y tal. Llamaba a tu casa y no, la señora si no se no encuentra. Tenía casa. Como, la señora no se encuentra, ha salido a un viaje importante y ya volverá y tal. Deje usted recado si es tan amable. Estaba en Japón aprendiendo a hacer sushi y esas cosas así. Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer. A ver, venga, sushi venga, fácil. Como venga, la pelma. Venga, ver, calla, sí, es que es verdad. Sushi porro. Sushi, sí, porque es un tipo de sushi, el temaki sushi, que es muy fácil, ya te he dicho. Uh-huh. Es un sushi que se hace como una especie de conos, pero en este caso vamos a hacer como si fueran papel de fumar y vamos a enrollarlo. Vale. Y así cada uno, cada comensal, se hace su propio sushi y bueno, pues con lo que quiera. Es un poco sushi libre. Que y hay que arrancar con el arroz, me imagino. Sí, arrancamos con el arroz para hacer este arroz gomoso, glutinoso, que luego pues lo manejamos como plastilina. Sí. La verdad es que es una fiesta en la que podemos traer niños también, porque vamos a hacer algo para niños, ¿te parece? ¿No? Parece sí, bueno, pero vamos a empezar por el arroz. Bueno, un arroz roto de esos son para hacer sí, sushi, de ¿no? estos, de un arroz japonés. Eso está bien, que utilicemos ese tipo de arroz porque tiene... se aglutina más y entonces nos da esa posibilidad. Uh-huh. Y luego es importante el interno hasta que salga el agua blanca, sí, ¿no? Dicen que hasta 6 veces, pero bueno, es hasta que el agua se vea transparente. ¿Sí, no? Sí. ¿Ves que sale el agua como un poco lechosa? Sí, ¿se ve? Sí. Mira, sí. Y al final la vas lavando hasta que salga el agua completamente transparente, ¿no? Eso es. Agua fría. Importante. Importante. Bueno, ¿qué más hay encima de la mesa? Cuéntanos. A ver, vamos a ver, Juan Mars, como siempre me habéis preparado todo maravillosamente todo bien. Muchas gracias, equipo, porque ya sé que este no ha sido. este cafre y tal, ¿no? Fijaros, gambas. Pido gambas y me preparan estas maravillosas gambas. Claro, ¿cómo se cuecen estas gambas? Pues tiene su cosa. Cogemos la gamba, se le inserta un palillo de bambú, por lo que es la ranura que tiene, bueno, perdón, la ranura, lo que tienen en la cola, en el centro de la cola. Y esto hace que cuando las cuezas se queden así así de estiradas, ¿no? De estiradas, sí, fíjate. Luego hacemos esto para cortarlas y tenemos unas gambas perfectas. ¿Tú te has dado cuenta que cuando los japoneses cortan algo parece que siempre han cortado algo cuadrado? Ya sea algo, un pescado, una manzana o... ¿Así? Todo acaba siendo cuadrado, perfecto, maravilloso. Yo la verdad es que me admiro de cómo cortan. Bueno, aquí vamos a intentar hacer algo parecido. ¿Ves? Aquí estuvo Ricardo Sanz hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas de Ricardo Sanz, el del Kabuki de Madrid? Joder, vino con sus cuchillos. Sí, además coincidimos. Sí. Él acababa un programa y... Sí, vino con su tío. Y era impresionante cómo cortan. Joder, vino con su tillaje, con todo el pescado y toda la historia. Ya sabes que los maestros de sushi necesitan 4 años. Eso dicen, ¿no? Antes de que les dejen empezar a hacer sushi. Entonces, ¿qué se dedican? Pues a limpiar bien los alimentos, a cortarlos y a cortarlos de esta forma, ¿no? Que parece que todo tiene el mismo tamaño, todo cuadrado, todo perfecto. Bueno, aquí lo habéis hecho. La verdad es que realmente bien, fijaros. Lo hemos intentado. Tenemos. Bueno, arroz bien lavado. Arroz bien lavado. Lo he hecho aquí, ¿no? Lo echamos, vale. 500 gramos de arroz. Hemos hecho al final 500. Sí, 500 de arroz. Y 750 de agua. De agua. Lo ponemos a cocer, cerrado, no hay que abrir la tapa en ningún momento, durante 15 minutos. Vale. Y luego lo dejamos otros 15 minutos reposando. O sea, 15 minutos a fuego muy suave hirviendo y cuando pasan esos 15 minutos se deja apartado otros 15 minutos. Eso es. Vale. Cubierto, ¿no? Que es como tengo yo aquí. Eso es. Vale. Bueno, ¿qué más? Luego hace falta hacer la mezcla para el arroz glutinoso, ¿no? Sí, para aromatizar. Ya sabes que el sushi, por definición, es un arroz aromatizado que se usaba pues, con pescado para conservar el pescado y, ya digo, para comer por las calles, en puestos callejeros. Entonces, es muy importante esta mezcla. Los restaurantes lo suelen tener como un secreto, ¿no? Con qué aromatizan, si la mezcla está exacta de lo que es el vinagre de arroz con la sal y con el azúcar. Y, bueno, vete a saber, alguno pues, le añadirá igual la sake o le pueden añadir... Su ingrediente especial, pero bueno, en principio... ¿Vinagre de arroz? Sí, azúcar y sal, y no con ninguna cantidad especial, ya digo que depende para que lo vayamos a usar y el gusto de cada uno se hace... Vale, yo he puesto una cucharada rasa de sal y, por ejemplo, colocamos unas 3 o así de azúcar. Vale. ¿Te parece? Vale. Vale, entonces la historia es que una vez que esto empieza a hervir, que ya esté hirviendo... Que es justo para que se diluya, ¿no? Tiene más sentido que el que se diluya bien y entonces lo retiramos ya y lo enfriamos. Listo, y esto es la historia fría, ¿no? Esto ya es frío, ¿ves? Vale. Bueno, entonces tenemos por un lado el arroz, que lo tengo ya listo, lo que van a cortar y todas esas cosas, porque si no es una liada. 15 minutos de cocción, con la tapa puesta a fuego suave, y luego 15 minutos de reposo sin levantar la tapa, ¿no? Eso es. Vale. Y entonces tenemos nuestro líquido, que es el vinagre hervido con el azúcar y la sal. Sí. Y nuestra bandeja maravillosa. Sí, tradicionalmente se utiliza una bandeja de madera. ¿Así?
Que luego no nos va a llegar. Ya, está riquísimo. Ya empieza. Ya, me como todo. Joder. ¿Qué estaba diciendo? No sé, se me ha ido la olla. Me estoy poniendo los ingredientes. Abre. Vale. Entonces, esto se tiene que enfriar. ¿Veis qué pegajoso es? Esto es se maneja además con agua luego, ¿no? Sí, y se maneja con las manos. Es un plato que hay que hacerlo con las manos, que por eso a mí me gusta tanto también. Vale, entonces la historia es que lo que hay que hacer es volcarlo sobre esta bandeja de... Ya empiezo a hacer guarradas. Ya, qué práctico y tal. Venga, échame un cable. Japonesa. A ver, entonces, lo ponemos aquí. Que caiga dentro de la cacharra, ¿eh? Sí, a poder ser. Importante. A ver. Fijaos qué... pegatina, parece 15 minutos de cocción y 15 minutos de reposo. A ver, y entonces, ¿qué se hace? Se pone, se extiende bien en la bandeja y luego se le hacen unas marcas como si estuviéramos arando un campo, que yo no es que se va mucho de arar campos, a ver, no, pero... yo tampoco, pero bueno, es japonés, entonces hacen, tiene que ser hacen, como delicado sí, y como, tal. Sí, sí, como monjes que araban antiguamente, sí, esas antaño marcas que tal. Hacen en la arena y eso, ¿sabes? Eso tan sí. Bonito, bueno, pues eso. Entonces, o como si estuviéramos pasando la excavadora actualmente. Vale. Bueno, eso no. Es una cosa... es más de nuestro gremio, ¿no? Pasando una excavadora. O sea, primero como aquí la geisha que va por el campo, bueno, con unas flores y tal, y bueno, más tipo excavadora y tal. A ver, calla. Calla y dale y al abanico. No, dale al abanico, tengo arroz. Vale, y luego la mezcla de vinagre con arroz y con sal, que tienes todo pegado. Vale, entonces lo que hacemos es, por esos surcos de excavadora, cogemos nuestra mezcla de vinagre con sal y con azúcar. Verá, entonces en esos surcos que ha dejado el agromán, el bulldozer, vamos echando la mezcla de vinagre con sal y con azúcar. Esto es como se hacía tradicionalmente, ¿eh? Con el abanico. Fijaros qué abanico, qué chinoa sería más bonita. Y a ver, ¿quién hace surcos y quién le da el abanico? Yo no voy a hacer todo. Venga, yo venga, yo con el abanico. ¿Surcos? Ah, surcos, ya he hecho surcos. El rollo es mezclar así, ¿no? ¿O no? Bueno, el rollo es que se enfríe. Vale, el rollo además es que con el vinagre, con la sal y con el azúcar se va convirtiendo en una especie como de rollo glutinoso, ¿no? Sí, sí. Vale. Que siga siendo plastilina, que se pegue, pero no tanto porque ya ves que todavía no me he podido quitar el arroz que he cogido antes. Vale. A ver. Bueno, cuéntanos dónde has traído el abanico. Sí, mira, este es un abanico, es del Hotel Londres. Estamos decorando el Hotel Londres. En Donosti. Sí. Y bueno, por el Hotel Londres, que es un hotel emblemático en San Sebastián, pues ha pasado un montón de gente conocida, famosa, maravillosa, pues de Isabel II, Sara Bernard, Mata Hari. Entonces, Mata Hari, que usaba en sus actuaciones... ¿Abanico? Uy, sí, abanico. En esa época todo el mundo tenía abanico. Pues bueno, hemos hecho un pequeño guiño en la decoración del hotel y es que en las habitaciones de todos estos personajes hemos colocado en vitrinas y en cuadros cosas que se dejaron en el hotel. Ya sabéis, como en los hoteles, pues mucha gente se deja muchas cosas, todo. Sí, ¿no? Hasta de verdad dentaduras. Quien trabaja ¿dentadura? En los hoteles te dice que se dejan dentaduras, piernas ortopédicas, ¿sí? Sí, sí, vibradores, bueno, todas estas ¿qué cosas. Dices, ¿qué dices? Y luego, bueno, ¿en pues. ¿En qué hotel trabajas tú? Que sí, libros, en cualquiera. Libros, o ropa, etcétera. Entonces, bueno, pues hemos hecho ese guiño. Entonces, en la habitación de Luis Mariano, pues por ejemplo, pues como si hubiera dejado un peine, un disco, una pajarita. Así que chulada, ¿no? Sí, en la de Mata Hari, pues tiene un bolsito, un mantón de Manila, un abanico. En la de Sara Bernat, una polvera. En la de Toulouse-Lautrec, que también estuvo, pues era una persona que tenía una discapacidad. Entonces, bueno, pues hemos puesto unos medicamentos de la época. Todo de la época. Nos hemos ido, bueno, pues a los años 20, etcétera. Y la verdad es que bien bonito. Y mira, el abanico es de la habitación de Mata Hari. De Mata Hari. Bueno, ya tenemos nuestro arroz bien cubierto. Sí. Con un trapico lo dejamos ahí a que se enfríe un poquito más. Sí. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues presentar el resto de ingredientes que tú ya has anunciado, ¿no? Sí, el resto de los ingredientes, a ver, lo que queráis, ¿eh? Podemos utilizar un pescado, que en este caso es salmón y lubina, ¿no? Eso es una lubina maravillosa, enorme, fijaros, que la vamos a cortar delicadamente. ¿Quieres cortar tú? No, bueno, sí, hace mucho que no corto, ¿eh? No. A ver, el corte para el sushi es este. Este es el corte, fileteamos así, en grueso. De esta forma, y luego hacemos bastones. Vale, para hacer el relleno de los forros. Eso es. Vale. La verdad es que no sé muy bien cuál es la medida. Igual tendríamos que hacerlo... No, hacemos bueno, luego, es igual, hacemos no luego importa, la luego medida hacemos... de pescado. Vale, entonces, ¿quieres que haga un, sí, uno más? ¿No? Si quieres, puedes ir colocando ahí en la bandeja, porque te he puesto hielo para que esté sí, fresco. Sí, ya, fijaros qué detalle, o sea...
esto con toda delicadeza. Es que es importante, que es una cosa que nos dijo Ricardo, sí, que tú también has dicho antes, sí, que el pescado se manipule lo menos posible y que no se caliente. Sí, entonces han preparado una bandeja llena de hielo y con otra bandeja encima, entonces lo vamos a tener así. Y también porque a la hora de comer tiene que estar fresquito, sí, o sea, es un plato que es fresquito, que... Y si no, tenemos lo que es el jengibre este que nos refresca el paladar, uh-huh, y dicen que luego ayuda a hacer la digestión. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, estamos con Luisa López, ¿eh? Ya hemos hecho programas bien divertidos, ¿eh, Luisa? La verdad es que hemos hecho un puñado. Joder, estaba aquí con tus sobrinas. ¿Te acuerdas cuando vinieron tus sobrinas? Sí, sí. Uf, qué jóvenes y qué majas eran. Ahora están esas unas golfas. ¿Sí? Sí. Están adolescentes perdidas. Sí. Sí, las traje cuando todavía se les podía engañar. Ahora ya no les engaño. Luego estuvo Juan Echanova y fotos muy chulas por ahí. ¡Buah! Con Juan lo pasamos. Bueno, y el otro día también. Es que es maravilloso. Sí. Nos recitó incluso a Shakespeare. Bueno, campeón. Bueno, impresionante. Bueno, viene Salamone, tiene muy buena pinta toda esta historia, sí, ¿eh? Sí. Entonces vamos a hacer lo mismo con la lubina, ¿no? Con la lubina, vale. Pues cortarlo en bastoncitos así. A ver, como... cada pescado tiene su corte para los jabones para hacer esto. Yo es que no es que me lo sepa, pero de momento lo que vamos a hacer son bastoncitos. De este tamaño más o menos, daos cuenta que luego tiene que caber en lo que es el sushi, bueno, pues algún vegetal, el arroz y pescado. O sea que no pueden ser muy gruesos. Y luego no te... ¿Tú de qué te estás riendo? No, de que no hay que tener complejos a la hora de hacer estas cosas. Porque muchas veces, no, es que como no sabes hacer sushi, no haces. Pues no, sí. No. Pues sí. Pues hombre, haces. La verdad es que si tienes que hacer sushi, los típicos rolls, el maki sushi. Tú que te ríes, estás riñendo. Tienes que hacer eso y hacer un mogollón para un mogollón de gente y guardarlos y hacerlos el día anterior. No, o pero es un rollo. Pero entonces te preparas esto, toda esta historia, lo tienes bien preparado en la nevera, lo tienes todo bien listo. Claro. Y lo que tienes que hacer el día de comerlo es montarlo y disfrutarlo. Eso es. Bueno, voy a coger, ya ves, voy a coger el tronco del pescado, ¿eh? Mira lo que voy a hacer. En plan pinolis. Sí, sí. Lo mismo con verdel, lo mismo con, yo qué sé, con chicharro. Sí, hasta con rodaballo, ¿eh? Con atún, con bonito, qué rico. Ay, es verdad. Ojo, con atún y con bonito, pasa que no sea, es la época, no pero... Hay. Está a punto de llegar. Es a mí me encantan, sí. Pero bueno, ya con veis, este veis, ¿eh? Pedazo lubinazo nos vamos a arreglar, pero que muy bien. ¿Veis? Bastones alargados. Sí. Bueno, tenemos nuestro arroz glutinoso aquí debajo de esta maravillosa colcha de Matajari del siglo XVI. No tenemos a Luisa López, que todavía no se ha roto nada y todo va perfecto. Nuestro pescado bien fresco, nuestras verduras, nuestro aguacate, nuestro sésamo, nuestras gambas. Para que todo el mundo haga sushi. El sushi, además, es sano. Si no miro nada a la cámara, la verdad es que... No, a estoy ver. Diciendo que estás animando a la gente a que lo haga. Ah, sí, de cocinar. Verdad. Cocinar. ¿Eh? Aunque porque no se vais a hacer que... curry, se hace curry. Aunque no se vais a hacer... Estos sushi, ¿se hacen sushi? ¿Por qué no vais a hacer sushi? Y es que es muy sano, además. Sí. Fijaos que los japoneses dicen que contra más crudo, más sano. Y es cierto, o sea, tiene todas las vitaminas, todas las proteínas. Fijaos, además, tenemos vegetales, tenemos aguacate, marisco, bueno, ostras. Ostras, ¡buah! Toda la vida. Esas nos las comemos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Vale, bien. Bueno, en un segundo seguimos. Aquí vamos a terminar de hacer el pescado y seguimos en un santiamén, ¿no? Venga. Con Luisa López, mira, para la cámara de algo. Que tú no haces nada. Dí que estás encantada de estar en el programa. Sí, estoy encantada, pero no haces nada. Otras veces sueles hacer y no, hoy, pero... ¿qué estás haciendo? Joder, y hoy miras. Como quítate que ya hago yo y te hago nada, tú. Yo me voy a otra habitación. No te contaba, ya sabes que mi madre cuando éramos chavales nos vestía de japoneses. Sí. Joder, impresionante. ¿A ti también? A mí también. No sé, a mí un poco de sumo y tal. De pequeño. Qué bueno. Impresionante. Oye, fue a Japón con 40 años con mi padre y trajo trajes para todo el vecindario. Y le vistió a mi hermana, a todo Dios. Qué bonito. La verdad es que, es una estética tan bonita, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, tan pura de líneas, de colores, de... Excavadora. Ay, ¿no? Sí. No me lo va a perdonar nunca esta finura mía. Ya. Venga. ¿Qué dices? Has puesto la sartén, no muy caliente, y entonces cogemos el alga nori. Y tostarla, ¿no? Sí, la tostamos. ¿Cómo la cortas? Esta está ya tostada, se supone, pero... Justo le damos un calentón para que además sea más fácil de manejar. Mira, la cortamos en este caso en 4 pedazos. Para hacer porros ni más iguales, o ¿no? Menos, vale. Sí, pues como si fuera un papel de fumar, ya sabes. Vale. Y ahora yo que es pasamos un poco por el calor, sí, para justo, tostarlo. Sí, justo, un poquito, eso es, lo pasamos por el calor para tostarlo. Enseguida veréis cómo desprende, pues es como si cuando haces un café y tú estás un poquito el café, uh-huh, en la sartén antes para que desprenda aromas, pues aquí es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Es verdad que huele como para la que huele a algas. ¿Ves? Sí, huele a mar, huele a algas y además es más manejable, es más flexible. Fijaos cómo se arquea, ¿eh? Tampoco mucho para que eso se quema, ¿no? No, si esto se quema enseguida, se arrebata como el pimentón. Vale. Eso es. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? ¿El pescado ya listo? El pescado, sí, a ver. Aguacate cortado, ¿no? Vamos a quitar esto porque estamos diciendo eso, igual lo tostamos totalmente. Aguacate cortado. A ver, el aguacate cortado que tenemos aquí en bastoncitos. Vale. Las zanahorias en bastoncitos
Y el pepino también. Y lo que hemos hecho es marinarlo. Marinarlo en una cantidad igual de sake y vinagre de arroz. Para marinar tanto las zanahorias como el pepino. Eso es. Incluso se podría hacer con el pescado e incluso añadir un poquito de soja. Pero vale. Todo marinado. ¿Y cuánto tiempo tienes en la marinada esa? Vale, un par de horas. Nada, ¿no? Sí, vale. Poco tiempo. Vale, luego nos has dicho que vas a cortar el pescado también para sushi, sí, y para niños, ¿no? Sí, para niños. Vamos a hacer, entonces, hay que filetearlo. Aquí tenemos nuestro arroz, fijaros. Pero, sí, hay que filetearlo, pero muy finito, ¿eh? ¿Por qué? Porque los críos el pescado así como no les hace mucha gracia, ¿no? No lo sé, ya. Habría que probar. No, a los críos modernos yo les encanta, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Que yo, sí, de verdad. Mi sobrino Mateo, o sea, mata por pescado. Antes sí, que cuesta un solo amillo, sí como un lenguado. Por eso, entonces, vamos a... Y de gambas ya ni te cuento. Y el aguacate, ¿por qué no les va a gustar todo? Bueno, yo entonces, creo que todo. Venga, cuéntanos, ¿cómo hacemos? Que vale. Estoy nervioso, que quiero saber. Va, entonces, es muy fácil. Aquí tenemos el arroz. Cogemos. Coge, venga. A ver. ¿Y esto? ¿Agua? Como si estuviéramos liando tabaco. Vale. Sí, importante, cuando queramos manejar esto, porque si no se nos pega, como me ha pasado a mí antes, la mano, ¿no? Metemos en agua con un poquito de vinagre. También incluso se le puede echar sal y azúcar, como hemos hecho el líquido, para que no agüemos el arroz, para que este arroz está bien aromatizado y entonces no lo... ¿Ves? ¿Ves qué bien? ¿Ves qué así, bien? ¿No? Como eso es, eso es, eso es. Eso es. A ver, controla las cantidades, porque hay que cerrarlo teniendo en cuenta que hay que meter vegetales y pescado. Vale. O sea, que y igual, luego ya, o sea, la historia que es llevar todo, esto, demasiado, llevar todo, ¿no?, esto a la mesa y, que, sí, y como se van a fondir. Se, ¿no?, lleva todo, eso es, eso es. Entonces cada uno se hace su porro, mira, ponemos, bueno, perdón, su porro. Sí. Pepino, zanahoria, sí, pescado, lo que sea. ¿Qué, ¿no?, prefieres, lubina o salmón? Me da igual, a ver. Tari, toma, un poco de lubina, yo salmón. Incluso se puede añadir hasta el wasabi, ¿no? Sí, no, tú si quieres, mira, hemos puesto el wasabi aquí. Ya sabes que también le llaman nadami, que quiere decir lágrimas en japonés. O sea, ¿así?, que con eso hay que tener mucho cuidado. Ya sabéis que es muy picante. Es un picante, además, muy curioso. Es frío, pero nasal. Te hace... Sí, sí, totalmente. Me encanta. Bueno, yo no lo voy a poner, en cualquier caso. Bueno, yo he puesto pepino, zanahoria, la lubina, un poco de arroz. Vale, y yo he puesto pepino, salmón, aguacate, arroz. Y entonces ahora lo cerramos bien fácil. Y... como haríamos con un papel de fumar. Impresionante, ¿no? Claro, porque es individual. Claro, si lo chupas así no es para los invitados, es para hacerte tú. Hostia, qué descojono, qué bueno, ¿no? Tu propio... Esto se vendía en Japón, ya te digo, en los puestos y en forma de rulo así, individual. Entonces, ¿ahora qué hacemos con esto? Bueno, esto juntando que... la soja, ¿no? Igual teníamos que haber hecho un poco. Ya, coge la soja, que no llego. Que tengo aquí un poco. Tengo aquí un poco. La soja... Entonces, el rollo es untar, ¿no? Eso es. Untar. Oh, qué rico. Incluso se podía hacer esto, ¿eh? Fijaros. Fijaros. Ponemos sésamo blanco. Qué bueno, tío. Ponemos, bueno... Ahora igual se mancha un poco la soja, pero... Está súper rico. Impresionante. Vamos a ir montando, venga. Gracias. Qué bueno. Más, tenemos que hacer más. Ah, gambas. Mira, espera, vamos a hacer una cosa. Dame, dame. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer uno con para niños. Ya hemos fileteado el pescado. A ver, le podemos poner gambas, etcétera. Pero la historia es que cojamos un molde, que además podemos hacer de estos moldes de corazoncitos, de estrella, de pitufo, yo que sé, de lo que sea. Y ponemos así el arroz en el molde. Esto para niños, ¿no? Sí. De todas formas, el niño con esto del porro, yo creo que va a disfrutar más con el porro. Pues que igual, con eso, ¿eh? Pues igual. Pero, a ver, no me he manchado, no me mojo las manos. Tú le das a un niño una hoja de esas de alga y le dices que se tiene que formar un cigarrillo para comerse una historia y se lo hace encantado. Vale. Y además se pueden marear las verduras, digo yo, ¿no? Sí, sí. Espera, es que estoy concentrada, no, porque tenía que haber hecho primero. Ahora. A ver, con el molde y con el pescado que hemos fileteado, mira, hacemos así. Esto para niños. Mira, ¿no?, qué fácil, ¿eh? Lo pueden hacer ellos, además. A ver, bueno, hay que cortarlo bien. Así. Está bien, pero a mí me gusta mucho el porro. Mira, uno. Fíjate qué bonito. Esto, y le podemos poner, por ejemplo, un poco de aguacate encima. Esto para los chavales, ¿no? Sí. Vamos a ponerle así, por ejemplo, mira. Muy bien chulo. Chulo, ¿no? Que no. Sí, muy chulo. Y luego hay otro, mira, ya verás. ¿Cuál es? Que es el que le llaman el acorazado. Y es, haz una bolita. Bolita, ¿eh? Que ya te conozco. ¿De qué, arroz? Sí. Bolita. Es verdad que es importante mojarse las manos antes de meter la mano en el arroz, ¿eh? Sí, sí, porque si no, no haces nada. Y cortamos nosotros una tira de nori. Una tira de nori. ¿Qué?
como tenemos la sartén caliente, la podemos también tostar un poco, acordaros que queda mejor. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a envolver la bolita, así, de tal forma que quede... Qué rico, ¿no? Sí, no, va a estar más rico todavía. ¿Esto cómo se llama? Esto es un sushi acorazado. Qué rico, tío. Sí, le llaman así. Mira, entonces, ¿veis? Estamos haciendo como una especie de recipiente con el propio sushi, con el propio... Ah, pues hemos pillado las ostras. Eso es. Y entonces ahora... Hombre, incluso se podría meter un poquito de wasabi al fondo, ¿no? Sí, métele si quieres. Así te la comes tú. Vale. Sí, con el chumamiento tuyo me la como yo, ¿no? Así que es simpática. Ya, yo como todo. Ahí metemos... En casi todos los sushis que se hacen se mete un poquito de wasabi. Lo que pasa es que yo no lo puedo comer porque me resulta muy picante. Pero entonces cogemos la ostra, este pedazo de ostrón maravilloso. Ya. Vamos a poner esta parte también que es increíble. Y la vamos a meter aquí. Joder, qué chulada, tío. ¿Qué fijaros dices? Qué cacharro, o sea, se te va la olla. Ey. A ver, tú comes este y yo esto. Impresionante, ¿habéis visto? Se te va la olla. Fijaros qué cacharro, ¿esto cómo se llama? ¿Tiene nombre en japo? ¡Ostra! Espera. ¡Ostra ataque! Que tengo aquí los apuntes. ¡Ostra ataque! No, es un sushi acorazado, que es gunkan. Joder. Gunkan. Gunkan maki. Gunkan maki. Bueno, vamos a montar unos cuantos y en un segundo terminamos el programa. No os mováis, todos quietos. Luisa López. A ver. Te llenaría de segundo. ¿De qué va este rollo? A ver, eso es el calzoncillo cagado para limpiarse, ¿no? Esto es una toallita en agua caliente, bien caliente, que es para lavarse, porque ya sabes que a veces hay gente que coge esto y empieza y la muerde, creyéndose que es un nem de estos rollitos. Como sin ducharse y tal, ¿no? Sí, no, y la Yo muerde. Yo te tengo que confesar que a mí esto no me gusta nada. Cuando voy a un restaurante y me dan toalla caliente, me parece como que han sacado como de la enagua de una abuela o así. Te sí, juro, verdad, es que no cambia este hombre. Yo restaurante voy como duchado, oye. Déjalo por ahí. Bueno. Los sushi ya sabes que se pueden comer con las manos o con los palillos. Sí, ¿no? Sí, cogemos un sushi. Bueno, habéis visto que despliegue, impresionante. Bueno, es verdad que al final esto no es el restaurante Nobu de Nueva York y que la gracia es lo que hemos visto antes, que es que estén todos los ingredientes y cada uno se monte de sushi. Y cada uno se haga el sushi que quiera. Luego se pueden mojar en la salsa de soja, ponerle un poco de wasabi, en el sésamo blanco y el jengibre, ¿no? El jengibre que se toma pues entre sushi y sushi para cambiar el sabor y para refrescar. Vale, luego aquí tenemos sake, pero lo mismo, una buena cervecita, un vinito, lo que haga falta, ¿no? La cerveza le va muy bien. Sí, ¿no? Vamos a brindar. Bueno, salud antes de darle aquí a la historia. Joder, está cañero, ¿eh? Bueno, ¿y el rollo entonces cuál es? Ese es el mío, ¿no? ¿Qué casualidad? No, es broma. ¿Qué tiene dentro? El sushi ese es que no se muerde, se tiene que comer entero. Vale. Puede ser con los palillos, con las manos. Entonces un poquito en la soja, por ejemplo. Sí. Luego aquí, qué rico, ¿no? Qué bueno, sí. Y los palillos, ya sabes que nunca se toca la boca con los palillos, ¿no? Ni se chupan, ¿no? ni puedes... Espera, luego, es que es... Pues yo siempre chupo, ¿no se puede ni chupar? No, ¿eh? Ni señalar. Ah, tampoco se puede señalar. Ni gesticular, ni hacer esto, ni usarlos como baqueta, nada. Bueno, pues ya habéis visto. Nada. Sushi porro. Con Luisa López, auténtica campeona. ¿Alguna cosa más que decir? Nada más. ¿Todo listo? Voy a disfrutar, voy a comer. Vale, unas flores. ¡Wow! ¡Ey, súper chulas, eh! Sí, preciosos, preciosos. ¿Cómo huelen, eh? ¡Buah! Impresionante. Sí, bueno, la verdad es que espero, sí. Muchas gracias. No te hagas esperar otros cuatro meses. Has estado cuatro meses en venir, ¿eh? O tres meses en venir, ¿eh? ¡Qué barbaridad! No, el próximo día te hago unos rollitos de estos dulces. Un pastanem bien damita, ¿qué te parece? Tipo California, ¿cómo es eso? O Californian Rolls. ¿Cómo es aquel sitio que estuviste? Kios. No, Estados Unidos, ¿cómo era aquel sitio? San Francisco. San Francisco, o sea, estilo San Francisco. Ahí se hacían un montón de los Californian Rolls y todo este tipo de... Rollitos dulces y rollitos salados. Sí. Para las próximas que vengas. Lo prometo. Mira, cámara, juro. ¿Y mañana qué vas a hacer? Lo juro. Por Snoopy, ¿o cómo es eso? En un mes, o mes y medio como mucho, o dos meses como mucho estás aquí. Bueno, tres. Vale, bueno.
Mañana salsa americana y rap en salsa americana. Con almejas. Qué bueno, qué tradicional, ¿no? Ya qué ves. Clásico, bueno, Jesús. Después estás haciéndote mayor. Ya, me estoy haciendo mayor. Te hago chanquete. Os queremos mucho. Un beso. Y agur. Agur. Fijaros, ¿eh? Vaya banquetón.